se derrumba mi vida. Siento que no puedo más. Voy perdiendo la esperanza. Creo desmayar. Creo desmayar. Hambriento y con frío. Estoy hambriento y tengo frío. El corazón vacío. Tengo el corazón vacío. En esa situación le digo al Señor que me ayude y me auxilie y me llene de paz. Lléname de paz. En esa situación le digo al Señor, lléname de ti. Y le sigo pidiendo. En mi vida. Tú haces falta. Haces falta. Jesús. 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 Se me agotan las fuerzas. No puedo continuar. No puedo continuar. Me siento derrumbado. Te necesito hoy más. Te necesito hoy más. Mi escudo y mi abrigo. Tú eres mi escudo y mi abrigo, mi consejero y amigo. Lléname de paz. Lléname de ti. En mi vida. Jesús. 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 Lléname de paz. Lléname de ti. Haces falta, Jesús. Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. El maligno enemigo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos a ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Mi buen Jesús, mi buen Señor, llénanos de ti. En nuestra vida, Señor, tú haces falta. En nuestra vida, a veces no sabemos que lo que nos hace falta para seguir adelante y salir adelante eres tú. Pero al menos muchos de nosotros reconocemos que en nuestra vida lo que hace falta eres tú, mi buen Jesús. Al pedirte, Señor Jesús, que nos llenes de ti, es pedirte que no dejes ningún espacio vacío, Señor Jesús, en nuestra vida, que todo espacio en nuestro interior sea llenado por ti, por tu gracia y tu misericordia. Llénanos de paz, Señor, llénanos de ti. Y ayúdanos a ver otros tantos a través de nosotros como instrumento tuyo. Ayúdanos a ver que otros tantos también se puedan acercar a ti, conglomerar a ti, Señor, adorarte. Glorificar tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos y te lo presentamos a ti que eres Dios
Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, eres todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones y buenas noches, hermanos que siguen este Santo Rosario. Que el Señor derrame su gracia, su presencia, su amor y su Espíritu Santo. Acalorada la situación, pero aquí vamos en nombre de Jesús y dando gracias a Dios por todo. El Rosario de este día y como tema va dedicado al sacerdote. Porque recuerde usted, lo compartimos, la persona que se conectaron esta mañana en la adoración. Hablamos muchas cosas del sacerdote, muchas cosas. Ahora tal vez tocaremos unas cuantas pinceladas de algunas cosas que no se tocaron esta mañana, posiblemente. Pero sí, dedicamos el programa en esta noche a todos los sacerdotes, ya que en la liturgia de nuestra iglesia se conmemora el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sumo, que es como lo más grande, y eterno, que es por siempre y para siempre. Conmemoramos ese día en nuestra iglesia. Así es que usted, pues, vamos a ofrecer todos este rosario y a orar por nuestros sacerdotes. El sacerdote o el sacerdocio es importante, sí, es importante. Cristo lo instituyó. El Jueves Santo en nuestra iglesia conmemoramos, recordamos, pues, esta institución que Jesús hace al sacerdocio y al mismo tiempo hace la institución de la Eucaristía. El sacerdote es importante porque Cristo lo instituyó, sí. El sacerdote, ¿por qué otra cosa es importante? Porque a través del sacerdote, hermano o hermana, pues se consagra el cuerpo eucarístico de Cristo. Lo que en un momento es pan, al siguiente momento, después de la consagración eucarística, ya no resulta ser pan, sino el cuerpo y sangre de Cristo, por el proceso, si pudiéramos entenderlo así, proceso espiritual de la transustanciación, de la transformación, del cambio del pan y vino en cuerpo y sangre de Jesús. El sacerdote lo convierte el cuerpo y sangre, el pan y vino. No, podríamos decir que no directamente y al mismo tiempo podríamos decir que sí. ¿Por qué no y por qué sí? No es el sacerdote, pues, que convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, porque es el mismo Cristo que lo hace. El mismo Cristo es el que transforma, transustancia el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Ahora, eso es el no es el sacerdote, pero al mismo tiempo sí, es el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un instrumento de Jesús, un instrumento de Cristo, apartado de entre el pueblo, de en medio del pueblo, apartado para seguir y servir a Cristo Jesús nuestro Señor a través de la vida sacerdotal. Entonces, es un instrumento, es el mismo que consagra humanamente, sí, pero al mismo tiempo usted sabe que Jesús, utilizando el sacerdote como instrumento, está Jesús ahí en ese pan, ya en ese cuerpo eucarístico, en esa hostia. Está Jesús, sí, está Jesús en esa hostia. ¿Y cómo es posible? Ni usted ni yo lo entendemos. Yo lo veo, lo vivo, lo acepto por la fe, porque sabiendo que el poder de Dios es grande, es inmenso, más grande que el poder de Dios, no hay nada, no hay nadie. Y por la fe comprendemos esto. Pero como que pueda darte una explicación científica más detallada quizás sobre esto, no hay forma de que pueda darte una explicación científica más detallada de cómo tú puedas entender que ahí está Jesús. La Biblia, la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, nos va a repetir o nos va a decir las mismas palabras consagratorias que utiliza el sacerdote, tomadas de la Biblia, palabras del mismo Jesús, cuando va a decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El sacerdote, hermano, hermana, pues en su especie, como sacerdote, en su especie, no es que sea de otra especie, sino como en su forma o en su ministerio sacerdotal, es el único que puede consagrar la Eucaristía. El único. Y este sacerdocio es para siempre. Un sacerdote, después que deja el ministerio sacerdotal por una u otra razón, pues, ¿cuáles sacramentos puede administrar? No puede celebrar misa, ni oculto, ni público, porque ya dejó el ministerio sacerdotal por una u otra razón, a menos que el obispo de la diócesis lo reinserte
pues al ministerio de nuevo. Pero si dejó el ministerio y no puede celebrar misa, ¿quiere decir que ya no es sacerdote? No. Sigue siendo sacerdote, porque por eso hoy celebramos el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sacerdocio, así como Cristo es eterno, el sacerdocio de Cristo también es eterno. Un sacerdote o se va al cielo con su sacerdocio o se va al infierno. Ay, ¿cómo un sacerdote se puede condenar al infierno? Sí, puede llegar a condenarse al infierno. Tiene debilidades y pecados como nosotros. Por eso tenemos que orar siempre por todos nuestros sacerdotes. Siempre es necesario que oremos. Entonces, he leído en los libros del padre Gabriel Amor que sacerdotes dejan el ministerio sacerdotal y consagran la Eucaristía en un ritual diabólico, en un ritual satánico. Siguen los mismos pasos y consagran la Eucaristía en misas satánicas, misas negras. Pero ya son sacerdotes que han abandonado el ministerio sacerdotal y se han ido al satanismo, por ejemplo. Y el cuerpo de Cristo está ahí presente cuando un sacerdote satánico consagra la Eucaristía. Pues sí, Jesús se hace presente porque el sacerdocio es permanente, es eterno, sumo y eterno sacerdote. Lamentable el caso que, pues, para una misa satánica, Jesús Eucaristía, Jesús sacramentado, Jesús nuestro Señor, el Hijo del Dios vivo, sufre tanto porque los mismos latigazos que le dieron en el momento de la pasión son los mismos latigazos que un sacerdote le da a Jesús cuando abandona el ministerio sacerdotal y se va al satanismo, por ejemplo, ¿verdad? Esto es una situación un poco difícil. El sacerdote, hermano, hermana, pues tiene la potestad, el poder que viene de Jesús de perdonar pecados. Hace un par de evangelios atrás, fines de semana, como dos me parece, Jesús va a decir: reciban el Espíritu Santo, soplando su aliento sobre ellos. Le dice esto: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿A quién le dijo Jesús esto? A los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Hoy en día, los sacerdotes, sucesores de Pedro, vicario de Cristo o ayudante de Cristo, cabeza visible de la iglesia, hoy tenemos al Papa Francisco. Usted puede contarle a un palo, a una piedra, a un rincón de su casa o a un árbol su pecado, pero no recibirá el perdón, no recibirá la absolución de sus pecados. ¿Pero por qué? Porque yo me estoy confesando con el mismo Dios. No, usted no se está confesando con el mismo Dios, usted se está confesando con una pared. ¿Y por qué no pueden ser perdonados los pecados suyos si no es con un sacerdote que se confiesa? Porque Jesús lo dejó de esa manera, que usted tenga que recurrir al sacramento de la confesión de la reconciliación para poder recibir el perdón de los pecados y haber perdonado en su vida personas que le han hecho daño, le han ofendido, se han burlado de usted, otras personas en la vida suya que le han señalado, escupido, humillado, maltratado, otras personas que, wow, han sufrido tanto. Hermanos, hermanas, oremos por nuestro sacerdote. El sacerdote que te casó, que te bautizó. El sacerdote, pues, que bautizó tus hijos. Los distintos sacerdotes en todas las misas donde tú vas o le escuchas a través de la red, a través de la internet. Pues ora por esos santos sacerdotes, para que sean santos. Santos sacerdotes por el ministerio sacerdotal que viene de Cristo y es un ministerio santo, y la persona está llamada, el sacerdote está llamado a vivir la santidad, a crecer en santidad, está el sacerdote llamado. Así es que, hermano, hermana, ofrecemos por entero este rosario por todos los sacerdotes, lo ofrecemos por todos los párrocos nuestros, los vicarios, los sacerdotes amigos. Ahí tengo el padre Cristian, el padre Franklin Mena, el padre Brunel, el padre Chelo, el padre Jesús, el padre Jonathan Funes, el padre Nelson en Ecuador, Jonathan Funes de Honduras, y así sucesivamente. Pues tenemos algunos amigos sacerdotes por los cuales oramos por ellos, se lo presentamos al Señor, se lo entregamos al Señor. El padre Joaquín en Padre Las Casas, el padre Manuel Díaz de nuestra diócesis de La Vega, el padre Rafi también de Santo Cerro, Monseñor Camilo, nuestro querido amigo Monseñor Camilo. Son tantos sacerdotes amigos, pues, por los cuales también le ofrecemos este rosario y oramos por ellos. Que el Señor, a través del Sagrado Corazón de la Virgen María,
Revista con su gracia y su presencia a cada sacerdote en el mundo entero. Oramos también y ofrecemos el rosario por todos los sacerdotes enfermos en el mundo. Como no tenemos testimonio hoy y no tenemos intenciones, porque bueno, en la misa esta tarde, en la parroquia Santa Teresita con el Padre Jesús, ahí donde participé, algunas personas se conectaron, otros no, pues quizás por la hora, pero bueno, ahí está la misa, está la transmisión de la misa, la puede ver, la puede escuchar también. Pues usted sabe los ajetreos de vida, algunas personas me dieron sus nombres en esa misa, yo escucho el rosario, algunas señoras, lo anoté por ahí, pero imagínense, como no leí todos los mensajes, pues esos últimos que me entregaron hoy, que los tengo apuntado en el teléfono, pues no iba solamente a ofrecer esos dos o tres nombres, cuando hay otros tantos que se pudieron haber leído y por razones de situaciones que se presentan, no se pudieron leer. Pero ahí vamos tirando para adelante en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerde hacer lo que yo no puedo decir para que el rosario se expanda, pues, y alcance muchas más personas. Hermanos míos, agarre usted su rosario. Si no tiene rosario en mano, puede llevar las cuentas con los dedos y está bien, y es igual, no hay problemas con eso. Pero si usted puede comprarse un rosario, eso no cuesta mucho. Creo que cuesta menos de 200 pesos, menos de 300 pesos, algunos 250 dependiendo. Y en dólares no creo que pueda costar quizá más de $5 un rosario. Pero usted se puede comprar uno, un sacerdote se lo bendice. Rezamos todos este rosario iniciando, como siempre lo iniciamos, en el nombre de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima,
sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, es Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, guarda y salva el alma mía. Amén. Este rosario lo ofrecemos por el Papa Francisco y toda la Iglesia, por sus intenciones, por todos los sacerdotes del país y del mundo, para que sean santos como Jesús es santo. Por todos los sacerdotes achacosos y enfermos con distintas complicaciones de salud. Por la paz del mundo entero, la conversión de todos nosotros los pecadores, la liberación de los atormentados por el maligno en el mundo entero, se lo entregamos al Señor. Por todas las almas del purgatorio, sean llevadas al reino de los cielos por la intercesión del Sagrado Corazón de María en este día del sacerdocio, del sacerdote. Ofrecemos este rosario, pues, por esa conversión y por la liberación de todos los atormentados por el maligno. Que el Señor derrame su gracia y su presencia y todas las personas que estén siendo atadas por el maligno, esas cadenas sean rotas en esta noche. En nombre de Jesús nuestro Señor. Ofrecemos por los inmigrantes, los damnificados, este santo rosario. Ofrecemos el rosario por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que tienen dificultad para comer, para conseguir que comer. El Señor tenga misericordia de cada uno y derrame su gracia en cada uno de ustedes, cada uno de ellos. Ofrecemos por los inmigrantes indocumentados, los que un fenómeno atmosférico le ha dañado los bienes o propiedades como casas y demás. Que el Señor extienda su mano poderosa y pues a los damnificados le bendiga y le conceda su favor. Se lo entregamos al Señor por todos los trabajadores en el área de la salud. Que el Señor derrame su gracia. Él sabe lo que cada uno necesita. Él sabe lo que cada uno le hace falta. Pues le pedimos y le entregamos al Señor también la vida de cada uno de ustedes que están conectados en esta noche. Los que escriben en el chat se lo entregamos al Señor. Y ofrecemos el rosario por un problema que creo que Facebook tiene. Anoche solo se conectaron 200 y pico de personas en Facebook, en la transmisión del rosario. Esta mañana a las 11, que a veces se conectan hasta 300 personas en la adoración, se conectaron 100 y algo, creo que menos de 120 personas, mucho menos, como 110, algo así. En Facebook y en la misa de esta tarde con el Padre Jesús, que casi siempre se conectan entre 350 a 400 personas en vivo en la misa, pues apenas llegó a 200 personas la transmisión en Facebook, apenas. En YouTube hasta ahora no tiene problema, pero en Facebook está presentando problemas, o sea que menos gente está viendo la misa, le está llegando a menos gente. Quizás el mismo Facebook está impidiendo que se expanda la transmisión para que más personas glorifiquen el nombre del Señor. Entonces, ofrecemos el rosario por esa situación, para que se pueda resolver. Y no solamente somos nosotros acá, sino Alexis Corniel tiene el mismo problema, Mikey Mendoza tiene el mismo problema, Ramón Tapia tiene el mismo problema. Ellos también, pues, han sentido que hay alguna variación en el sistema. Le pedimos al Señor para que esa variación, si lo podemos entender así, pues sea resuelta con prontitud. Los misterios a contemplar este día jueves eucarístico son los misterios luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús. Que el Señor permita sean bautizados todos los niños que están sin bautizar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, guarda y salva el alma mía. Amén. No aguantaba el calor y el sueño, estaban acabando conmigo. Levántame, Señor. Tuve que irme a mojar porque mire, en cualquier momento iba a caer de frente ahí dándole a la mesa. Pues cabeceando, ya no aguantaba más. La temperatura no está fácil. Segundo misterio luminoso después del bautismo de Jesús. Es el milagro de Jesús en la boda de Caná en Galilea, cuando Jesús convierte el agua en vino. Que anoche, en el fuetazo que dimos anoche, la persona que escribió ahí, que estuvo metiéndose en el rosario, acompañándonos, gracias a Dios, pues le dimos esta referencia bíblica, San Juan capítulo 2, y le explicamos sobre esto. Pues hoy lo tenemos como segundo misterio luminoso. Lo rezamos todos, este segundo misterio luminoso, para que salgan del error aquellas personas que en otras sectas y religiones pues andan mal. Para que salgan del error aquellos que dicen creer en Dios no más, pero no le sirven a Dios. Es muy fácil decir yo creo en Dios, sí, pero sin tener un compromiso, sin servirle a Dios. Pues antes de ayer me estaba hablando una persona de eso.
Sus hijos están sin bautizar, dice creer en Dios, estuvo en varias religiones, aprendió esto, aprendió lo otro, pero al final no se quedó en ningún lugar, se quedó así, como si fuera apartado, dice creer en Dios. Pero hasta el diablo cree en Dios y le teme. Es fácil creer en Dios sin comprometerse. Nosotros por esa gente pues oramos y le ofrecemos el rosario por ellos, pidiéndole al Señor que derrame su gracia en cada uno. Rezamos este segundo misterio diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdón el escándalo, que anda un vecino escandaloso ahí en un motor, Dios mío. Soy tremendo, vecinos que no respetan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, guarda y salva el alma mía. Amén. El tercer misterio luminoso, tercer misterio luminoso. Jesús nos invita al reino de los cielos y nos llama a la conversión. Es el tercer misterio luminoso.
Nosotros necesitamos convertirnos, necesitamos conversión, porque si no, no andamos bien. Necesitamos conversión todos y cada uno de nosotros. Entregarnos al Señor en cuerpo y alma, en espíritu y verdad. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Ofrecemos este rosario por la conversión de todos nosotros, los pecadores, pidiéndole al Señor pues que nos toque el corazón como Saulo y cambiemos de vida, nos podamos convertir. Rezamos todos este tercer misterio luminoso diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, es Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, guarda y salva
el alma mía. Amén. Nos vamos para el cuarto misterio de rodillas. Nos acordamos de eso. De rodillas nos vamos. Para el cuarto misterio. Ofrézcalo usted. Usted sabrá por qué intención lo va a ofrecer. Por qué intención usted va a ofrecer sus rodillas al Señor. Yo sigo ofreciéndola por los sacerdotes. Especialmente todos los que están enfermos. Sacerdotes achacosos y enfermos. Yo quiero ofrecerlo, pues, por las personas que nos piden oración, los que oran por nosotros, los que oran por el ministerio, los ministerios que el Señor nos ha encomendado, los que oran por este proyecto. Anoche estuvimos haciendo pruebas, un poquito ahí, la tuvimos que eliminar, la prueba de YouTube, porque la canción que utilizamos de mis amigos Elvis y Salvatore están registradas. Y de una vez YouTube rebotó, inmediatamente rebotó. En Facebook, pues, algunas cosas se permiten todavía, aunque la canción esté registrada, con algunas canciones, no con todas. Pero ahí está la prueba en Facebook. Anoche hicimos un poco de prueba con imagen, equipos de transmisión de internet, todo eso, algunas cosas, ustedes lo verán. Algo, compartimos un momentico de oración. Creo que eso nos madura como 18 minutos, algo así. Un momentico de oración compartimos anoche, como casi a la medianoche ya. Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús. Que el rostro transfigurado de Cristo nos irradie, nos ilumine a todos y cada uno de nosotros. Que el Señor transforme nuestras vidas. Rezamos todos este cuarto misterio, la transfiguración de Jesús, para que nuestros caminos y nuestra vida sea iluminada por el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, guarda y salva el alma mía. Amén. Perdón los inconvenientes, pero me molestan los ojos, mojándomelo con agua y una toallita. Me molestan bastante, pues por falta de dormir y descansar. Pero aquí vamos, poco a poco. Hoy estamos mejor que otros días. Quinto y último misterio, la institución de la Eucaristía. Si usted tan solo pudiera probar el cuerpo eucarístico de Cristo, si usted se pudiera confesar, casarse por la iglesia, comulgar. Ofrecemos este rosario por toda la gente que se quiere casar por la iglesia, por todos los que quieren confesarse y comulgar, para que el Señor le conceda esa bendición, rompa sus cadenas y le dé la oportunidad de saborear el cuerpo de Cristo. En la misa de esta tarde estuve ofreciéndola por todos y cada uno de ustedes, por todos los que se conectan a diario de lunes a viernes, los que tienen más de un año siguiendo estas transmisiones y los que tienen más tiempo pues siguiendo la transmisión. La otra transmisión que hago los sábados, pues por ellos también ofrezco el rosario. Ofrecía la comunión al recibir a Jesús, al recibir el cuerpo eucarístico de Cristo. Le decía: Señor, por todos los que siguen las transmisiones que hacemos de lunes a domingo, por toda la gente que se conecta a diario, por todos ellos siempre ofrezco la comunión, la oración por ti. Este quinto y último misterio lo rezamos también por los sacerdotes en su día, y para que surjan nuevas y santas vocaciones a la vida consagrada, sacerdotal y religiosa, por todos los enfermos en el mundo entero, sean sanados por el Señor a través de la intercesión del Sagrado Corazón de la Virgen María. Rezamos todos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, guarda y salva el alma mía. Amén. Vaya usted poniéndose incómodo para que no se duerma. Vaya poniéndose de rodillas si no se ha puesto de rodillas. Rostro en tierra, pero con tal de que usted se mantenga activo. Ojalá yo poder estar rostro en tierra, pero no me es posible, porque después entonces el micrófono no me va a captar. Pero cuando un hombre o una mujer se humilla a los pies del Señor, reconoce la grandeza del Señor y la debilidad de la persona misma, es cuando la gloria de Dios se va derramando aún más. Cuando se va derramando aún más la gloria de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo, Hijo tuyo, nuestro Señor. Amén. En tu presencia, Señor. Déjame tocarte.
Mi buen Jesús, en palabras de Nelson Rodríguez en esta canción, es como si fueran tus palabras cuando dice déjame tocarte. Es el Señor que nos está diciendo a nosotros a través de esta canción, déjame tocarte y sanarán tus heridas. Déjame tocarte. Es el Señor que está pidiéndonos a nosotros como permiso para que nos toque. ¿Usted qué quisiera en esta noche? ¿Que el Señor le toque o que no le toque? Pues si usted quiere que el Señor le toque, así como nos lo dice Nelson Rodríguez en esta canción, pida al Señor, tócame Señor, tócame, transfórmame, ilumíname. El Señor te está diciendo hace rato, déjame tocarte y sanarán tus heridas. Mi buen Jesús, derrama tu gracia, tu presencia, tu amor y tu Espíritu Santo. Señor, toca, sana, libera, transforma, Señor Jesús. Toda nuestra vida, Señor, cuántos hermanos y sacerdotes, achacosos y enfermos con distintas complicaciones de salud. Señor Jesús, déjame tocarte, nos dices tú en esta canción, pues tócanos desde la cabeza hasta los pies, como cuando fuiste tú a lavarle los pies en el lavatorio de los pies, Señor Jesús, al lavarle los pies a Pedro, dice Pedro, no, Señor, tú lavarme los pies a mí, como decir tú eres el grande, el poderoso, soy yo quien debo lavarte los pies a ti. Cuando va a decir Jesús, si no te dejas lavar los pies de mí, no tienes nada que ver conmigo en adelante, Señor, pero no solamente lávame los pies, sino la cabeza y el cuerpo entero, hermano, hermana. El Señor está tocando tu vida, está tocando tu corazón. Déjate tocar por el Señor, que no solamente toque pues tu corazón, sino también tu cuerpo entero. Sea bañado por su gracia, bañado por su presencia, su infinito amor y su misericordia. Deja que la gracia del Señor transforme tu vida. Déjate tocar por el Señor. En esta noche, hermano, hermana, en pies, a los pies de Jesús y en las manos de Jesús, puede quedar tu problema y tu enfermedad, hermano, hermana. Puede quedar tu achaque y tu dolor. Puede quedar tu situación difícil, puede quedar tu casa derrumbándose en esta hora mientras se lo pides a Jesús nuestro Señor. Hermano, y confías en Él, hermana, confías en Él, vas a ver la gloria de Dios manifestarse. Mi buen Jesús toca, mi buen Jesús sana, mi buen Jesús libera, mi buen Jesús rompe cadena, mi buen Jesús transforma el camino malo, la realidad amarga que mucha gente está viviendo, Señor Jesús, a esta hora, transfórmalo en bendiciones para ti. Mi buen Señor, mi buen Jesús, aclamamos, glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Señor, tú eres santo. Tú eres poderoso, Señor, tú eres digno de adoración, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese eres tú, mi buen Jesús, mi buen Señor, al cual aclamamos en esta hora, pidiéndote, Señor, que nos toque. Señor, mira cuántos tendones, músculos, huesos desgarrados, cuántos, Señor Jesús, intestinos pegados, cuántas úlceras, gastritis, problemas en los riñones, de piedras, cálculos en los riñones, cuántos, hermano, problemas en los pulmones, en la cabeza, en el cerebro, en el cerebelo. A todos y cada uno de ellos se lo entregamos a Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se lo entregamos todo a Jesús nuestro Señor, el que sana, salva y libera, el que bendice, el que rompe cadena. Es Jesús el poderoso de Israel, aquel para el cual nada hay imposible. Mi buen Jesús, mi buen Señor, mira cuántos hermanos necesitados conectados en esta hora y cuántos se han ido conectando en el transcurso, pero mira cuántos, Señor Jesús, han visto, han esperado que termine el rosario para poderlo ver, porque a la hora que termina es cuando ellos llegan, Señor Jesús, a sus casas, cansados, cargados y agobiados, agotados, Señor. Pues por eso te pedimos por todos y cada uno, fortalécele, levántale, libérale, llénale de tu gracia, bendícele, Señor Jesús, ve delante, tú abriendo camino. Hermano, hermana, es el Señor que está obrando, es el Señor el poderoso de Israel. Confía en el Señor que todo lo puede y verás la gloria de Dios manifestarse, verás la gloria de Dios derramarse en tu vida. Confía en el Señor y Él actuará. Bendito y alabado sea por siempre el nombre del Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias al Sagrado Corazón de la Santísima Virgen María, gracias a San Benito Abad y gracias a cada uno de ustedes por aguantarnos en esta noche, y que el Señor derrame su gracia, su presencia, su amor y su Espíritu Santo en cada uno. Mañana a la 1:00 p.m, muy posible, así que no se lo pierda, muy posible que así como transmitimos hoy la misa en la parroquia del Padre Jesús, mañana es posible que la podamos transmitir si Dios permite. El sábado por la mañana, sí, por la mañana estaremos transmitiendo otra misa, posiblemente con nuestro querido amigo Padre Chelo,
pues el sábado en la mañana. Así es que no se lo pierda. El sábado en la mañana, si Dios lo permite. Dijo que como antes del mediodía. Pienso que si no es a las 10, es a las 11. Entonces ahí estaremos, Dios mediante, llevando la transmisión de esa misa. Así que no se lo pierda. Mañana a la 1 de la tarde, parroquia Santa Teresita con el Padre Jesús, las misas de sacrificio. El sábado en la mañana, no tengo la hora exacta, si de aquí a mañana la encuentro, la hora de la misa del sábado, posiblemente con Padre Chelo, pues la compartimos. Así es que ya usted sabe. Los que no se han suscrito a mi canal de YouTube, ahí está, suscríbase, me buscan Luciano Vázquez y le dan a la campanita de notificación. Los que no han enviado su testimonio, hoy una señora me dijo, yo tengo como 6 testimonios en la parroquia. Escríbamelo, es que yo no sé escribir en Messenger y mis hijos no me quieren ayudar, déjame decirte, no, ni me lo diga porque ¿cómo no me acordaré? Imagínese usted que se me olvide algo esencial o importante que edifica a otra persona, pero busque a alguien y escríbamelo, alguien que le ayude y me manda todos esos testimonios para poderlo compartir. En Messenger me encuentran como Luciano Vázquez y en Facebook, en la página Sagrado Corazón de María, ahí también me encuentran. Encuentran la parte de enviar los mensajes para que comparta sus testimonios. Si usted quiere que no digamos su nombre, que sea anónimo, pues lo decimos anónimo. Usted no se imagina cuántas personas pueden ser levantadas con el poder del Señor por el testimonio que tú compartas. Y si quieres anónimo, lo decimos anónimo. No hay problema con eso. Así que ya usted sabe. Ya usted sabe. Recuerde suscribirse y hacer lo que yo no puedo decir. Pedimos al Señor que derrame su bendición en todos y cada uno de nosotros, que esa bendición del Señor pues alcance toda la tierra, esa bendición del Señor por la intercesión de San Benito del Sagrado Corazón de María, también que descienda fortaleciendo a todos los sacerdotes en el mundo entero. La recibimos todos, esa bendición del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones y muy buenas noches. Que amanezcan todos vivos, bien, sanos y salvos, felices y contentos. Hasta mañana. Recuerde, pues, mandarle esta transmisión a alguien más que la pueda ver. Bendiciones.
siguiente a dónde voy.